organizados a lo largo de todo el país. Alrededor de 10.000 efectivos entre varones y mujeres, los que prestan servicios de manera organizada las 24 horas del día. ¿No? Los jóvenes postulantes que deseen incorporarse tienen que además pasar por una serie de entrenamientos y rigurosa capacitación para luego incorporarse a estas denodadas labores de asistencia en la salud y en la emergencia de los peruanos. Podemos ser testigos allí en estos instantes también de la presencia de mujeres quienes portan la indumentaria roja típica característica con los cascos y en este caso llevando un tanque de oxígeno con la respectiva máscara que representa el símbolo del ingreso de la atención de cualquier siniestro en el lugar. Julio, hay que hacer una precisión muy importante porque así como lo habías dicho, son 198 las compañías de bomberos voluntarios. Ellos realizan una labor sin ninguna recompensación económica, pues los bomberos voluntarios son profesionales no rentados y con un alto nivel profesional sin recibir nada a cambio. Pero aquí vemos ya el ingreso de otro regimiento. Se trata de la... Son los que forman parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y tienen la responsabilidad de brindar también seguridad a todos los limeños. Como parte de la labor que desarrolla la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya responsabilidad es la de conducir y supervisar todos los procesos vinculados con la seguridad ciudadana y también de defensa civil, están llegando hacia este momento a nuestro estrado mayor. En esta oportunidad, representada también por la unidad canina, la misma que tiene como principal función apoyar las labores de serenazgo consistentes en prestar auxilio y protección, propiciando tranquilidad, orden y seguridad y convivencia pacífica a todos los vecinos. Después de la escolta ya podemos ver algunos canes. Sí, Julio, pero justo no sé si habrán percatado nuestros amigos televidentes que hace unos minutos un perrito se colocó por ahí, ¿no? Tratando de dar de repente el adelanto a lo que estamos ya viendo, sí, en estos momentos, que es la unidad canina de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Ellos conforman pues parte de esta brigada de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del municipio de Lima, que incluso ya lo hemos visto en distintos eventos en los cuales pues el municipio de Lima da la protección, el cuidado de la integridad pues de los asistentes. Ahí vemos a los efectivos pues acompañados de sus respectivos canes, quien de esa manera también participan de esta gran parada militar. Te comento, Jennifer, sí, a nuestros televidentes, esta unidad canina ha sido creada el 10 de abril de 1997, uh-huh, iniciando sus actividades con apenas 8 ejemplares de las razas Labrador y Golden Retriever. Uh-huh. Y hoy en día esta unidad cuenta con 50 ejemplares de diferentes razas como Doberman, Rottweiler, además de las mencionadas. Gracias al impulso que viene desarrollando nuestra Municipalidad de Lima, podemos contar entonces con estos hermosos perritos quienes están haciendo su paso de desfile también a través de nuestro estrado mayor aquí en la Avenida Brasil. Quienes transitamos por las calles somos testigos del despliegue que tienen los serenos con sus mascotas o con estos animalitos entrenados para ayudarnos y dar seguridad a los peruanos. Muy bien, ahí vemos pues ya la salida de lo que fue esa unidad de escolta, pero ya también vemos el ingreso de otra compañía, la compañía del programa Beca 18, que como todos sabemos es un programa del Estado, pero no creado con un decreto supremo del año 2011, para ser precisos, de noviembre de 2011, que busca pues que los jóvenes, hombres, mujeres, con un alto rendimiento académico y que pues tengan bajos recursos económicos, puedan también la oportunidad de acceder y concluir su formación académica, técnica, en reconocidos institutos, brindándoles pues oportunidades de desarrollo. El Ministerio de Educación otorgó al Ministerio de Defensa hasta 1.000 becas para los licenciados también de las Fuerzas Armadas. No solamente son jóvenes que tengan un alto rendimiento académico y que lamentablemente no tengan pues los recursos de poder continuar con su formación académica profesional, sino que también se le brinda a los licenciados de las Fuerzas Armadas. Se sabe que desde el año 2012, a 4 de abril de este año, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de becas y crédito educativo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. Así también se siguen realizando pues ya convocatorias sucesivas
tanto con el Senati como Sensico. No solamente esos jóvenes tienen oportunidad pues de realizar estudios profesionales académicos en prestigiosas universidades de nuestra capital, sino también en estos institutos técnicos para poder pues lograr la ansiada especialización. Hay que mencionar también que el personal de licenciados puede recibir información a nivel nacional acerca de estos beneficios educativos otorgados por el gobierno en los cuarteles, a las aéreas o incluso en las bases de las Fuerzas Armadas, Julio. Una de las características de los beneficiarios de Beca 18, quienes en este instante están haciendo su desplazamiento frente a la tribuna oficial, tiene que ver con la marcialidad con la que ellos se expresan en este instante. ¿Y esto por qué? Porque muchos de ellos han sido o son reservistas, han hecho su servicio militar, uh-huh, y a través de este programa se le ha dado la oportunidad de seguir carreras como mecánica automotriz, mecánica industrial, electricistas automotrices, mecánicos de mantenimiento, soldadura, confección textil, en fin. Y están portando en estos instantes una maleta, un maletín del programa Beca 18 como símbolo del estudio, de la formación, de la especialización para incorporarse de manera activa y con mejores oportunidades dentro de la población económicamente activa de nuestra patria. Julio, hay que hacer la precisión que por cada joven becario de las Fuerzas Armadas, el Estado peruano invierte un aproximado de $25,000, que es el 95%, se considera que son más o menos 1,235 militares, ¿no?, que provienen del interior de nuestro país. Incluso se conoce que en ninguna otra parte del mundo hay una beca tan costosa y legítima como la que, pues, de alguna manera son beneficiados los jóvenes que integran el programa Beca 18. Bien, de inmediato entonces vamos a dar pase ya a lo que viene a ser el segundo agrupamiento de marcha, donde están las unidades de reservas y fuerzas de paz. Hay un mensaje especial que queremos compartir con ustedes y que vamos a transmitir también a través de la señal de TV Perú. Entonces vamos a estudios para que transmitan el saludo correspondiente. Vamos a regresar más adelante con ese saludo especial y ahora estamos viendo pues ya parte de lo que vendrá a ser o lo que es la unidad de reserva y fuerzas de paz, una compañía pues del batallón Perú 74. Ahí está precisamente. Aquí vamos a justamente conversar más adelante con el coronel Julio Alvarado Olivera. Vamos a darle el pase ahora a Julio. Sí, vamos a entonces de inmediato a compartir el saludo que le dan a nuestras fuerzas de paz en este instante desde nuestros estudios. Adelante, estudios. Queridos compatriotas, el personal de oficiales, suboficiales y personal de tropa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quieren hacerles llegar a todo el pueblo peruano su más cordial saludo por este 192 aniversario de la independencia. Nuestro país se encuentra en una senda de progreso social y económico y nos toca a nosotros complementar ese progreso en la lucha por la pacificación, tanto en el BRAE como en otros lugares donde las Fuerzas Armadas trabajan mano a mano conjuntamente con la Policía Nacional. Es nuestro deseo que este aniversario sea de bienestar y progreso para todo el país y conjuntamente con sus Fuerzas Armadas logremos la tan ansiada pacificación. Muy bien, ahí escuchamos pues el saludo por Fiestas Patrias del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el almirante José Cueto Acerbi. Y ahora sí, hay que darle también pues ya la bienvenida a nuestro primer invitado especial en este estrado que tenemos aquí en la Avenida Brasil. Hay que darle la bienvenida al coronel del Ejército Peruano, Jorge Enrique Bello Speaker, quien nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, acá nos encontramos presentes en el 192 aniversario de nuestra independencia nacional, conmemorando con un vistoso desfile militar, como estamos viendo,
y aquí haciendo su paso el Batallón Perú, justamente en 1974 tuvo una destacada labor para tener muy en alto el nombre de nuestra patria, juntamente con otras repúblicas que también participaron en el Medio Oriente. ¿Cuál es el inicio, coronel, de la participación de estos efectivos? Usted nos da cuenta de que es desde el año 1974 y que fue en un inicio orientada al oriente del mundo. Sí, data de la presencia del Perú en las operaciones del mantenimiento de la paz, justamente data de 1958. Y los oficiales de las Fuerzas Armadas han cumplido bajo la bandera de la Organización de las Naciones Unidas una valiosa labor en los lugares de mayor conflicto en el mundo, llegando a ocupar destacados puestos en el campo de acción. Justamente en junio de 1958, los primeros militares peruanos viajaron al Líbano para participar en la misión de observadores de las Naciones Unidas. Y en ese lugar permanecieron hasta diciembre del mismo año, integrando la primera misión, quien fue integrante también el capitán Jaime Montesinos Ampuero, quien posteriormente comandó el glorioso Batallón Perú. Ahora podemos ver porque esta compañía Haití Fuerza de Paz es considerado el órgano de más alto nivel, encargado pues de un planeamiento, preparación, capacitación del personal de las Fuerzas Armadas, que incluso cumplen una misión fuera del territorio nacional. Así es. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como órgano del más alto nivel encargado del planeamiento, preparación y capacitación del personal de las Fuerzas Armadas, conforman diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas. Coronel, ahora vemos a los integrantes pues del Colegio Militar Leoncio Prado. Es un colegio pues del cual pues hay notables exalumnos. Esta asociación Leoncio Pradina presenta la compañía de honor integrada por exalumnos del emblemático Colegio Militar, que forman parte de la Reserva del Ejército del Perú también. Muy bien, ahí veíamos pues al Colegio Leoncio Prado, pero ahora vemos a otra compañía, que es la compañía de los comités de autodefensa. Coronel, denos detalles de lo que estamos apreciando en estos momentos. Los integrantes de estos comités de autodefensa del Valle del Mantaro, del sector de la Selva Central de San Martín de Pangoa, cuyo control está a cargo de la 31ª Brigada de Infantería. Estos integrantes del Comité de Autodefensa han tenido decidida participación y aún lo vienen haciendo en la lucha por la pacificación nacional, logrando importantes capturas de delincuentes y mandos terroristas en la recuperación de armamento, munición, explosivos, y en cuyas acciones de armas se encuentran registradas sus heroicas hazañas. Eso es importante y medular, la participación que han tenido pues los miembros del Comité de Autodefensa para lograr parte de la pacificación de nuestro país. Es más, aún encontramos pues comités de autodefensa que participan en las zonas en donde todavía hay algún tipo de convulsión en nuestro país, coronel. Punto muy importante, la participación de los comités de autodefensa como apoyo en todo momento al accionar de las Fuerzas Armadas, justamente en la pacificación de nuestro territorio nacional, sobre todo en los lugares de nuestra sierra y selva. Se hace un trabajo coordinado con estos miembros. Así es, el Ejército en todo momento y las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto está en coordinación con estos comités de autodefensa, quienes son encargados de llevar a cabo muchas de las labores justamente para facilitar la labor y captura de estos mandos terroristas. Vamos a continuar nosotros transmitiendo para todo el país a través de la señal de TV Perú, con la señal en alta definición también, con el propósito de hacer de que todos ustedes disfruten esta gran fiesta patriótica que se vive aquí desde la Avenida Brasil para todo el país. Vamos a de inmediato a darle espacio a un video de saludo que ofrece la Marina de Guerra del Perú a todos los peruanos, para luego continuar con el desplazamiento del tercer agrupamiento de marcha de las unidades de la Marina de Guerra de nuestro país. Entonces, adelante con el saludo en estudios. La Marina de Guerra saluda fraternalmente a todos los peruanos
en estas fiestas patrias, en la que honramos la memoria de los precursores y próceres que lucharon para forjar la libertad de nuestro pueblo con el ideal de hacer del Perú una patria grande, sólida y unida. En esta fecha de trascendental significancia nacional, en el que conmemoramos el 192 aniversario de nuestra independencia, la Marina de Guerra expresa su firme compromiso de continuar trabajando con lealtad, honestidad, esfuerzo y dedicación por los grandes intereses del país, siguiendo la estela de valores de nuestro gran almirante Miguel Grau, cuyo legado ha trascendido en el tiempo, al punto que hoy su imagen sigue siendo un referente de nuestra identidad nacional, motivando en los ciudadanos la práctica de valores éticos y morales con el fin de lograr un Perú más equitativo e integrado. En este mes de la patria y con el orgullo de ser peruanos, rescatemos las lecciones que nos dejaron nuestros antepasados y que hoy forman parte de nuestro patrimonio histórico, comprometiéndonos ante Dios y el país a dedicar día a día nuestro mayor esfuerzo y trabajo para hacer una nación grande y próspera. Felices fiestas patrias. Gracias al jefe funcionario del general José de San Martín, a la capacidad administrativa de Bernardo Buscaduro y la unidad operativa del marco, Martín Jorge Guizo. En esta fecha, en el celebre 32º aniversario de la proclamación de la independencia, la Marina de Guerra fue rebelde con veneración y respeto, su homenaje a mis tres caballeros de mar. El gran almirante del Perú, don Miguel Grau Cedeño, al comenzar el 29 de julio. Muy bien, ahí tenemos pues, precisamente escuchamos el mensaje dado por el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, el almirante Carlos Tejada Mera, pero también ahora tenemos que darle pues la bienvenida a otro invitado especial a nuestro estrado. Vamos a darle la bienvenida al capitán de navío Fernando Valeriano Ferrer González. ¿Cómo está, capitán? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, Jennifer, contento de estar aquí con los amigos de TV Perú en HD. Estamos muy bien aquí, efectivamente, estamos viendo en este momento el despliegue pues, del conjunto de pabellones que representan a todas nuestras diversas fuerzas, ¿no? Y tenemos la pabellón de la Escuela Naval, del CITEN, de la Policía Naval, de Infantería de Marina, y en este momento estamos viendo a la histórica compañía Fanning. Los infantes de Marina que conforman esta compañía Fanning son jóvenes que todos son integrantes del servicio militar voluntario. Ellos representan un ejemplo de disciplina, formalidad. Ellos son los que hacen las famosas evoluciones que nosotros estamos viendo a través de todo este tiempo. Capitán, yo quisiera preguntarle qué el respecto del uniforme, para que nos describa por qué están utilizando estos colores en la compañía Fanning. Bueno, estos uniformes representan los uniformes que fueron utilizados en la batalla de Miraflores, al mando de Juan Fanning, con una resistencia muy fuerte en enero de 1880. Ahora, ¿qué es lo que significan esos gallardetes que portan la compañía Fanning? Como les explicaba, tienen el azul, que representa el mar, el blanco, que representa la paz, y el rojo, de nuestro color patrio. Que simbolizan básicamente las fuerzas navales, ¿no? El poder, gloria de la Marina de Guerra del Perú. Así es. Bueno, y ahora estamos viendo en este momento la Escuela Naval del Perú. Con el glorioso nombre de Angamos, está conformado por Compañía, Aptao, 2 de Mayo, Pacocha e Iquique. La Escuela Naval del Perú tiene como misión fundamental la formación intelectual, moral, militar y física de los aspirantes a cadetes navales, convirtiéndolos en hombres y mujeres al servicio de la patria, dispuestos a contribuir decididamente en su desarrollo. Bueno, vemos que la Marina de Guerra es una institución de tradiciones y de vasta experiencia en nuestra guerra naval, y aquí podemos ver parte del desplazamiento de cadetes. Ellos son estudiantes para oficiales en la Escuela de Formación de la Marina de Guerra del Perú. Es correcto, Julio. Y es más, en este momento estamos viendo el uniforme tradicional. Este uniforme fue utilizado en la Guerra del Pacífico. Es el uniforme que utilizaban los cadetes en la Guerra del Pacífico, y ha querido representar pues
en este desfile, ¿no? Ellos están portando qué tipo de armamento, porque vemos que también están llevando una bayoneta, ¿no? Sí, es un fusil Mauser, de la época, ¿no? Ahora, capitán, sabemos que ustedes tienen un hecho en el cual se deben sentir muy, muy orgullosos, pues el Centro Superior de Estudios de la Escuela Naval ha sido considerado como uno de los mejores de su tipo en Latinoamérica. Cuénteme sobre esto. Sí, efectivamente, acabamos de recibir la acreditación de calidad educativa, convirtiéndonos así en la primera institución de nivel universitario del país en obtener esta acreditación bajo los estándares del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Universitaria. Realmente nos llena de orgullo trabajar día a día en buscar pues la excelencia, ¿no? Y eso demanda bastante, bastante esfuerzo. Claro, y bueno, y eso de alguna manera se traduce pues en este lema en latín, ¿no? De la Escuela Naval, que es Mihi Cura Futuri. Nosotros hacemos el futuro. Así es, muy bien. Así usted es. Lo ha dicho mejor que yo en castellano, yo en latín, que indica ya de por sí, ¿no? El principal objetivo que guía el accionar de todos y cada uno pues de los responsables de la dirección y la conducción de este grupo de jóvenes peruanos pues, que se educan en el alma mater de la Marina de Guerra de Perú, que vemos justamente en imágenes. Y hay algo más, mira, no solamente se gradúan como bachiller en ciencias marítimos navales, sino gracias a convenios con prestigiosas universidades del país, los cadetes navales pueden tener la oportunidad de optar un segundo título en ingeniería industrial, así como consolidar definitivamente el idioma inglés, egresando completamente bilingües. Capitán, explíquenos, estamos en estos momentos siendo testigos también de un batallón que en estos instantes está desplazándose portando una bandera o un estandarte amarillo con azul. ¿Quiénes conforman parte de este batallón? Claro, en este estandarte que dice usted está el nombre de la compañía, como habíamos dicho, Aptao, 2 de mayo, Iquique. Y en este momento nosotros estamos observando que ya está haciendo su paso el Instituto Superior Tecnológico Naval CITEN. Aquí podemos observar el uniforme clásico que habíamos visto histórico en el sentido de que fue uniforme utilizado en la Guerra del Pacífico. Cabe citar que este nombre, que está bajo la gorra Huáscar, fue puesto después del combate naval de Aptao. El Instituto de Educación Superior Tecnológica Naval, CITEN, tiene por misión formar militar, profesional y técnico y físicamente a los alumnos de los programas de formación profesional técnica para lograr un alto grado de instrucción, elevada moral y preparación físico-mental con el fin de... Filando en este momento por el Estrado Mayor. Claro, lo que hemos querido también representar acá es el desfile.